increíble la carrera de Top Race acá. Sí, la verdad que una carrera increíble. Creí que se me escapaba al comienzo, lo respeté muy bien a Brian. Es importante eso, lo dejé volar por fuera. Y después, bueno, sabía que había que cuidar un poco el neumático, que no iba a ser fácil de que lleguen. Y eso lo hice. Sobre el final creí que no llegaba, empezó a vibrar muchísimo, levanté muchísimo. Pero me estaba guardando para cuando se me acercaban. Y bueno, así fue cuando en la última vuelta había Fontana y Silva, aceleré y la pudimos ganar. Quiero agradecer a todos mis sponsors, a la gente de Dupont, Narvales, de Cromax Pro, todos mis sponsors de Misiones, a mi familia, a mi viejo, a Nadia que nos vinieron, a todos. La verdad que Alcides, Agustín, Marcela, a todo el equipo, a Tom, a todos. Cariño muy grande, estoy muy feliz. En la primera parte, cuando perdés la punta de la carrera, ¿pensaste, bueno, en condiciones normales va a ser muy difícil? Sí, pero sabía que tenía buen ritmo. Cuando vi que lo pasé a Rossi, después de Rossi empezó a acelerar, yo decidí cuidar la goma. Y bueno, la verdad que fue una carrera pensando en las últimas vueltas y gracias a Dios se dio. La verdad que conté con un auto bárbaro, me hubiese gustado ganar adelante. Pero yo creo que si estaba adelante no iba a poder cuidar tanto y hubiese terminado como el mayorista con la goma rota, así que feliz por este resultado. Recuerdo lo que me dijiste ayer, vengo por la victoria. Estoy feliz, no puedo creerlo. La verdad que tenía muchas ilusiones antes de venir a Comodoro. Todo mi gente, la verdad que sabía que era una carrera difícil, pero que había que venir a ganarla. Y estamos ahí, con alto, feliz. It's times like these, you learn to live again. It's times like